Impecablemente presentado para la ocasión, el recorrido alcalaíno del Encín ha puesto el broche de oro a la 13ª edición del Circuito de Madrid de Profesionales, que arrancaba allá por el mes de marzo y que ha disputado 19 previas, antes de llegar a esta final en la que se ponía en juego el título de ganador del ranking tras una temporada tremendamente igualada. Un honor el de ser el mejor de la temporada, que se acabó adjudicando Javi Colomo, después de que terminase segundo en un torneo en el que buscaba la quinta victoria del año. Muy bien, muy contento. Quiero decir que las cosas están bien hechas y que he hecho vueltas muy buenas. Se ha visto que había que ganar con muy pocos golpes cada torneo y bueno, pues significa que he sido el mejor de todo el año y mira, muy feliz, ¿no? Bueno, pues ayer estaba encantado porque salió todo muy rodado y hoy no ha salido nada, pero estoy encantado igualmente porque he sido capaz de mantenerme ahí en el presente, ponérselo difícil a Diego, que ha jugado muy bien hoy, así que enhorabuena, Diego. Y bueno, eso es el golf. Hoy no ha salido nada. He jugado bien, he peleado y ya está, lo que me llevo. Con Javi Colomo, segundo a un golpe, y después de una emocionante ronda final, el torneo fue a parar a las vitrinas de Diego Suazo, que tras su victoria en la hípica, lograba un doblete con el que avalar un final de temporada con mucho significado para el vallisoletano. Bueno, significa, la verdad es que pues después de la victoria hace un par de semanas en la hípica venía con buenas sensaciones y bueno, se han corroborado aquí. Y nada, la verdad es que ha sido un dos días muy buenos. Hoy he hecho una vuelta sin bogies, he hecho 5 birdies, jugando todo muy ordenado, con lo cual muy contento. Y ayer igual, ayer fue bastante parecido, sin meter muchos pads, porque el pad más largo que metí fue de 2 metros, pero bueno, jugando muy bien los pares 5 y tal, y conseguí sacar una buena vuelta de menos 4 adelante, con lo cual muy contento. Y lo que supone, pues nada, subir un poco en el ranking de Madrid, que también viene bien, que aunque no puedo jugarlo entero, al final con las competiciones suelo jugar más o menos la mitad, pues bueno, siempre está bien poder quedar más o menos arriba. Ha estado, al final, Colomo ha acabado menos 8, yo menos 9, y bueno, lo hemos tenido ahí, pues íbamos de... Yo creo que le he ido sacando yo una casi todo el rato, bueno, menos al principio, evidentemente, que él salía con 3 de ventaja, y acabados los 9 primeros, yo he pasado menos 3 y él yo creo que ha pasado al par, o sea que hemos debido pasar parecido. Sí, yo creo que íbamos empate y a partir de ahí, así todo el rato, hemos ido bastante parecidos hasta que él... Hasta yo me he puesto una arriba, que he hecho verde al 13, le he sacado un golpe, y nada, luego él ha hecho bogey al 16, con lo cual ahí me he puesto de 2, y bueno, la salida al 17 ahí está un poco más tranquilo, pero ha hecho verde al 17, con lo cual se ha vuelto a poner a 1, y en el 18 hemos hecho par los 2, y nada, al final pues mira, me lo llevo por 1. El campo la verdad es que muy bien, yo lo he encontrado un campo que me gusta, ya hemos jugado aquí varias veces, jugamos aquí el Challenge de Madrid hace un par de años, y nada, está un poco diferente porque normalmente siempre está muy mojado, o sea, esta vez estaba más mojado y normalmente está muy duro. Y bueno, pues hemos pegado palos más largos que de costumbre y tal, entonces bueno, eso a lo mejor también pues me ha venido bien, ya que yo con los hierros medios y largos pues suelo pegar buenos golpes, así que bien, los greens estaban, trataré a lo mejor un poquito más pisados debido a la lluvia de ayer, pero bueno, una velocidad correcta y nada, en buenas condiciones. En cuanto al torneo femenino, también la igualdad fue la tónica de la última prueba del Tour madrileño, llegando a convertirse en un mano a mano entre Patricia Sanz y Carmen Alonso, que las llevó a disputar un hoyo de desempate en el que Patricia se mostró más acertada con el pad, lo que le permitió hacerse con el triunfo en el Encín. Bueno, yo creo que hemos jugado dos campos bastante diferentes. Ayer se nos hizo un poco largo por el viento, pero hoy ha sido más asequible. Yo ayer luché bastante, hoy iba jugando bastante bien y en los últimos 4 hoyos he pinchado un poquito y Carmen ha hecho 2 birdies
y hemos empatado, pero al final he ganado, así que estoy bastante contenta. Bueno, un empujoncito. Últimamente he estado un poco mal de confianza y esto me ha dado un poquito más de confianza. No he acabado muy bien, pero he ido jugando bastante bien toda la vuelta, así que me impulsa bastante para irme ahora a China la semana que viene. Bueno, por ahora estoy teniendo una temporada bastante decente. Al principio comencé un poco nerviosa por ser mi primer año en el LED, pero luego pasé 7 cortes seguidos y eso me va a hacer mantener la tarjeta. Y luego, bueno, octubre es un mes un poco para olvidar porque fallé la segunda fase de la escuela en América. Y luego en Sudáfrica tuve una segunda muy mala segunda vuelta. Pero en general estoy bastante contenta, he aprendido mucho y creo que he mejorado mucho como jugadora y he madurado bastante. Entonces tengo muchas ganas de estos 4 últimos torneos y seguir trabajando y mejorando. Por su parte, Carmen Alonso volvió a ser por 4º año consecutivo la mejor del circuito y por tanto la campeona del ranking femenino del circuito de Madrid. Nada, la verdad que bastante contenta por 4ª vez poder conseguir otra vez el ranking de Madrid. Pues yo qué sé, a lo mejor un orgullo porque en realidad, o sea, yo no nací en Madrid y me acogieron desde siempre aquí en Madrid, ya es como mi casa y poder ser número 1 otra vez es un honor y súper agradecido a la Federación de Madrid. Es el día de hoy. Ha sido interesante, la verdad, pero bueno, es que como ya te comenté ayer, tampoco es que le esté pegando muy bien a la pelota y lo único que he intentado es desde el 1 hasta el 18 intentar encontrar alguna sensación y la verdad que he empezado no muy bien, pero al final he conseguido terminar incluso con un par de birdies que quieras que no, te alegran un poco la vida para seguir currando.